solo hay una estrella en nuestro sistema solar, el Sol. Y todos los planetas giran alrededor de esta estrella, pero también hay sistemas en los que un planeta gira alrededor de dos soles. Por ejemplo, Kepler 16b. Es un lugar inhóspito y frío, hecho de mitad roca, mitad gas. Pero lo mejor es que si visitaras este planeta, verías dos puestas de sol y tendrías dos sombras. Pero los astrónomos parecen haber encontrado algo más raro y extraño. Puede haber un planeta que orbite tres estrellas a la vez. El sistema estelar GW Orionis está a unos 1.300 años luz de distancia de nuestro planeta. Está compuesto por tres anillos naranjas que están hechos de polvo y anidados unos dentro de otros. En el centro de este sistema puedes ver tres estrellas. Dos de estas estrellas son binarias, significa que se orbitan entre sí. La tercera gira a su alrededor. Los científicos han descubierto que los tres anillos están desalineados. El anillo más interno oscila ampliamente en su órbita y el anillo exterior tiene una inclinación de 38 grados. Entonces, los astrónomos propusieron dos teorías. La primera teoría dice que la ruptura de estos anillos ocurrió porque tres soles crearon un torque en el centro de todo el sistema. El torque es una fuerza gravitacional que siempre actúa hacia el centro. Pero algún tiempo después, esta teoría fue descartada. No había suficiente turbulencia en estos anillos para que esta teoría funcionara. La segunda teoría afirmaba que este fenómeno podría estar ocurriendo porque se formó un planeta dentro de uno de estos anillos. Un planeta joven podría afectar el equilibrio gravitatorio del sistema de tres anillos y ser la razón por la que se separaron tanto. Hay un hueco específico en la nube de polvo. Según su tamaño, el planeta del que estamos hablando debe ser un gran gigante gaseoso del tamaño de nuestro Júpiter. Todos estos objetos espaciales se han formado gracias a la atracción de la materia por la gravedad. Si hay incluso la más mínima rotación al principio, la velocidad de giro aumenta con el tiempo, especialmente cuando un objeto comienza a colapsar. Es por eso que todos los objetos espaciales giran, incluidas las partículas de polvo e incluso los agujeros negros. Los agujeros negros pierden su masa debido a algo llamado radiación de Hawking. Sus horizontes de eventos son cada vez más pequeños, pero este proceso es muy, muy lento. El horizonte de eventos de un agujero negro es un punto de no retorno. Es como un límite que rodea un agujero negro. Y nada, incluidas la luz y la radiación, puede escapar una vez que cruza este límite. El agujero negro promedio necesitaría miles de millones de veces la edad de nuestro universo para desaparecer por completo. Nuestra galaxia natal, la Vía Láctea, también podría contener un agujero negro supermasivo, pero no estamos en peligro. Uno de los grandes agujeros negros más cercanos probablemente se encuentre a 20.000 años luz de distancia. Es seguro observar los efectos que crean los agujeros negros desde lejos. Los problemas comienzan cuando te acercas demasiado debido a su alucinante fuerza gravitacional. Las galaxias pueden consumirse unas a otras, que es una de las formas en que evolucionan con el tiempo. Nuestra vecina más cercana se llama Andrómeda, y actualmente está comiendo una de sus galaxias satélite. En el pasado, Andrómeda se comió al menos a otras dos. Muchos cúmulos de estrellas están dispersos por toda esta galaxia. Andrómeda debe haber robado estas estrellas de otras galaxias. Los científicos finalmente han logrado identificar esas estrellas. Las han rastreado hasta las fusiones de galaxias que ocurrieron hace miles de millones de años. Hace 10.000 millones de años, nuestra galaxia natal también sufrió una colisión. Es por eso que ahora su halo no es como los que tienen otras galaxias espirales. Los científicos primero pensaron que se trataba de varias colisiones pequeñas, pero luego se dieron cuenta de que la mayoría de estos objetos espaciales en la Vía Láctea provenían de una sola fuente. Fue otra galaxia con la que chocó. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda podrían chocar, pero es poco probable que suceda en los próximos 4.500 millones de años. Los neutrinos son partículas eléctricamente neutras que son tan poderosas que pueden atravesar kilómetros y kilómetros de plomo, y nada los detendrá. Algunos de ellos están pasando por tu cuerpo mientras miras esto. Los neutrinos se forman tanto en las reacciones nucleares dentro de las estrellas vivas como en las explosiones de supernova cuando las estrellas se apagan. Estas partículas son casi sin masa. Necesitan menos de 3 segundos para llegar a la superficie del Sol y luego pueden llegar a nuestro planeta en solo 8 minutos. Hay un planeta, TOI-1231b, a unos 90 años luz de la Tierra. Es similar a nuestro Neptuno. Es un gigante gaseoso, pero lo más interesante es que es probable que este planeta sea rico en atmósfera. El planeta es más de 3 veces y media más grande que la Tierra y un poco más cálido de lo que estamos acostumbrados, 57 grados Celsius. Orbita una estrella enana roja mucho más pequeña que nuestro Sol.
Pero esta estrella también es mucho más antigua. Un año en el planeta tiene solo 24 días terrestres. Aunque el planeta está cerca de su estrella madre, permanece relativamente frío. Esto se debe a que su estrella también está en el lado más frío. Los astrónomos creen que han visto nubes en la atmósfera del misterioso planeta y tal vez incluso estén hechas de agua. Este sistema de estrellas y planetas se está alejando de la Tierra bastante rápido y es por eso que los científicos detectaron fácilmente átomos de hidrógeno que escapaban de la atmósfera del planeta. Sí, eso significa que el planeta puede incluso tener una cola. Ahora bien, un agujero blanco hipotético es un objeto espacial extraño que es opuesto a un agujero negro. Es intensamente brillante y fue mencionado por primera vez por Einstein en su teoría de la gravedad. Muy a menudo los científicos hablan de agujeros blancos en el contexto de agujeros de gusano. Existe la teoría de que un agujero negro es como una especie de punto de entrada a un túnel que te lleva a través del espacio y el tiempo. En este caso, un agujero blanco podría ser una salida ubicada en algún otro lugar del universo. Por otro lado, los agujeros blancos no necesariamente tienen que ser salidas de los agujeros de gusano. También podrían ser una repetición en cámara lenta de cómo se formaron los agujeros negros. Entonces, la formación de un agujero negro comienza con una vieja estrella enorme. Después de colapsar por su propio peso, generalmente se convierte en un agujero negro. Pero a veces, los procesos cuánticos no convierten una estrella en un agujero negro. En cambio, crean un agujero blanco que comienza a arrojar nuevamente la materia de la estrella original. Pero hasta ahora, esto es solo una teoría. Algunos planetas, como Marte y Venus, tienen un clima bastante intenso con tormentas poderosas. Y ahora escucha esto. Un huracán espacial igualmente fuerte podría haber llegado a la Tierra. Era una masa de aire arremolinada de unos 1000 kilómetros de ancho. Los satélites detectaron el huracán a cientos de kilómetros sobre el Polo Norte, en algún lugar de la atmósfera superior de la Tierra. Este huracán no estaba derramando agua, sino electrones. Duró casi 8 horas antes de que finalmente se disipara y giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. Es posible que haya océanos ocultos bajo la superficie de las lunas que rodean a Urano. Los científicos también han estado investigando los océanos en la luna Europa de Júpiter y la luna Encélado de Saturno. Estos océanos están escondidos debajo de las costas heladas de las lunas. Urano tiene 27 lunas, 5 de ellas son especialmente grandes. Estas son Umbriel, Titania, Obrerón, Miranda y Ariel. En la década de 1980, cuando se envió la nave Voyager 2 para obtener algunas imágenes de estas 5 lunas, los científicos descubrieron que tenían muchos cráteres y que estaban formadas por hielo y roca. Las imágenes que obtuvieron los astrónomos también mostraron signos de agua líquida. Estaba brotando de las profundidades de las lunas y congelándose en la superficie. Una de las explicaciones más plausibles fueron los océanos bajo la superficie. Cuando una luna se mueve alrededor de un planeta, el campo magnético de ese planeta tira de ella. Así es como la luna se mantiene en su órbita. Este tirón genera una corriente eléctrica que se transforma en un campo magnético. Tal campo magnético se llama inducido. Y los océanos subterráneos podrían ser la razón por la que se puede producir este campo inducido. Saturno es bien conocido por sus famosos anillos, pero Neptuno, Urano y Júpiter también tienen anillos. Al mismo tiempo, Saturno tiene algo realmente especial que nunca hemos visto en ningún otro planeta. Es esta enorme tormenta hexagonal que se mueve alrededor del polo norte del planeta. Cada uno de sus lados tiene casi 12.000 kilómetros de largo. Esa es un área tan grande que podríamos colocar casi 4 tierras dentro. Según las imágenes térmicas, este patrón de nubes hexagonal desciende hacia la atmósfera de Saturno por unos 100 kilómetros. El planeta se esconde detrás de las espesas nubes y la luz del Sol no puede atravesarlas. Es por eso por lo que los astrónomos no pueden ver qué está pasando exactamente allí. Pero hay teorías. Saturno es un gigante gaseoso. Cuando el gas en el interior del planeta se calienta, se aleja más. Junto con ese gas, se liberan enormes cantidades de energía, lo que hace que se eleve, se expanda y pierda densidad. Los mismos procesos provocan huracanes y tornados en nuestro planeta. En Saturno, los gases arremolinados salen de una zona de alta presión ubicada dentro de las capas exteriores de Saturno, y estos gases desencadenan una poderosa tormenta de una forma muy inusual. Hemos enviado más naves espaciales para estudiar el entorno de Marte que el de cualquier otro planeta. No tenemos evidencia de que exista vida en el planeta rojo, o de que alguna vez haya existido, pero eso no impidió que algunas personas se hicieran preguntas, principalmente debido a las imágenes que los astromóviles Perseverance y Curiosity de la NASA han tomado de la superficie de Marte. Siéntete libre de buscarlas en Internet. Son gratuitas.
Con el tiempo, han aparecido algunas formas extrañas aquí y allá en estas imágenes, lo que hace que algunos crean que ya hay algún tipo de criatura viviendo allí. En 2008, uno de los astromóviles tomó una fotografía de una roca que se parecía mucho a una figura femenina. Otras fotos parecían mostrar figuras con forma de animales, utensilios u otros objetos similares a cosas de la Tierra. Una vez más, hay poca o ninguna prueba de esta teoría, ya que las rocas pueden tener todo tipo de formas y tamaños. Pero al mirarlas, uno no puede evitar que la mente vuele. Gran parte de la comunidad científica ve a Marte como un mejor lugar para un asentamiento a largo plazo, a pesar de que nuestra luna está más cerca. En primer lugar, porque se cree que efectivamente hay agua en Marte, solo que está atrapada en lagos subterráneos congelados. El suelo no parece ser rico en nutrientes y puede tener químicos dañinos. Por otro lado, en el planeta rojo, la atracción gravitacional es de solo el 38% de la de la Tierra, por lo que es fácil transportar objetos pesados. En nuestra luna, en comparación, la fuerza gravitacional representa solo un 16% de la terrestre. Ya hay gente estudiando cómo podríamos vivir en Marte, aquí mismo en nuestro planeta, dado que ciertas regiones de la Tierra tienen condiciones similares a las de Marte. La isla de Devon, por ejemplo, es la isla deshabitada más grande de nuestro planeta, ubicada en el archipiélago ártico canadiense. Es fácil ver por qué nadie quiere vivir allí. El suelo permanece congelado todo el año. La parte oriental de la isla está siempre cubierta por una gruesa capa de hielo. Los veranos duran menos de 50 días y no son tan cálidos. No pueden crecer muchas plantas en este sitio, por lo que ningún animal puede adaptarse, prosperar y multiplicarse. El proyecto Hot on Mars comenzó en 1997 para ofrecerles a los astronautas oportunidades de estudio únicas. Aquí hay pocas opciones en términos de logística y transporte, y comunicarse con personas que viven fuera de la isla también es un poco más difícil, debido a la temperatura y el suelo estéril. Piénsalo. Si podemos encontrar soluciones para vivir aquí, también podríamos hacerlo en Marte. Independientemente de nuestro entrenamiento en la Tierra, las condiciones en Marte son totalmente inhóspitas. Eso se debe a que hace mucho frío. En promedio, la temperatura es de 63 grados bajo cero. Incluso durante el verano, nunca hace más de 30 grados. Y para colmo, la atmósfera del planeta está compuesta por un 95% de dióxido de carbono, por lo que no hay manera de respirar allí sin aparatos especiales. Marte también carece de un campo magnético en su superficie, por lo que es golpeado por la radiación solar. Debido a las variaciones de temperatura, a menudo experimenta poderosas tormentas de polvo, que pueden rodear todo el planeta. Estas tormentas no son destructivas, pero el polvo puede obstruir los aparatos electrónicos y hacer que los instrumentos que funcionan con energía solar sean inestables. Ahora sabemos que la vida tal como la conocemos es imposible en Marte. Pero, ¿alguna vez existió? Esta es una pregunta sobre la que los científicos han debatido durante mucho tiempo, ya que las investigaciones de la NASA han determinado que algunas partes de Marte fueron habitables en algún momento. No sabemos por cuánto tiempo o hace cuánto. Y que haya sido posible la vida allí no significa que realmente haya existido. Otras fotos recientes de Marte mostraron una puesta de sol nublada. ¿Significa que también llueve en el planeta rojo? Bueno, en realidad no. Para empezar, en nuestro planeta las nubes son vapores de agua, y una vez que empieza a llover, el agua llega a la superficie de nuestro planeta en forma líquida. Este proceso no es igual en Marte. Sorprendentemente, hay más agua en las nubes de Marte, pero en estado sólido. Forma una fina niebla helada. Combinada con la delgada atmósfera y las bajas temperaturas, hace imposible que las nubes caigan a la superficie. Los atardeceres también son diferentes aquí. Según los especialistas de la NASA, hay un polvo fino que hace que el azul de la parte del cielo donde se pone el sol sea mucho más visible, por lo que las puestas de sol tienen un tinte más azulado. Al igual que la Tierra, Marte también está inclinado sobre su eje, lo que significa que tiene estaciones. Debido a que el hemisferio sur está alejado del Sol cuando Marte está más alejado de él, los inviernos son mucho más fríos y los veranos más calurosos. Los calendarios también funcionan de manera diferente en Marte. Un año aquí dura alrededor de 1,88 años terrestres. Un día tiene un poco más de 24 horas. Si alguna vez nos mudáramos a Marte, igual tendríamos que comunicarnos con nuestra Tierra. Sería un poco difícil hacerlo, ya que un mensaje tardaría unos 15 minutos en llegar a su destino. No es tan malo, teniendo en cuenta la distancia,
pero las videollamadas serían un poco molestas. Por más difícil que sea por ahora vivir allí, hay muchas cosas para tener en cuenta. Algunos científicos creen que si colonizáramos Marte por completo, varios lugares pronto serían declarados parques nacionales, como la zona que rodea al Monte Olimpo, que es el volcán más grande conocido del sistema solar, con una extensión de más de 25 kilómetros. El Valles Marineris sería otro lugar genial. Es un enorme complejo de valles que tienen la misma distancia que hay entre Los Ángeles y Nueva York. Marte también tiene casquetes polares que a veces experimentan nevadas de hielo seco. Saturno y Urano son planetas únicos en nuestro sistema solar por sus anillos. Puede que Marte carezca de ellos ahora, pero podría tenerlos en el futuro. ¡No te emociones demasiado! Se estima que podría tardar decenas de millones de años. La luna más grande de Marte, llamada Fobos, se hará pedazos en algún momento. Los escombros resultantes se asentarán y formarán un sistema de anillos rocoso alrededor de Marte, parecido a los de Saturno y Urano. Hablando de lunas, Marte tiene dos, hasta donde sabemos. Además de Fobos, también hay un objeto más llamado Deimos. Ambos fueron descubiertos por un astrónomo estadounidense llamado Asaph Hall en 1877. Un día, el científico estuvo por renunciar a su búsqueda de lunas en Marte, pero afortunadamente, se le instó a continuar con el proyecto. La noche siguiente, se topó con Deimos. 6 días después de ese hallazgo, Hall encontró a Fobos. Estos dos objetos espaciales pueden ser, de hecho, asteroides capturados por la gravedad de Marte. Otra teoría sugiere que se formaron en órbita alrededor de Marte aproximadamente al mismo tiempo que se creó el planeta. El hecho de que Marte tenga una gravedad realmente débil también puede ser la razón de este fascinante suceso. Marte fue golpeado por grandes asteroides hace muchos años, al igual que nuestro planeta. Muchos de esos escombros regresaron a la superficie, pero algunos fueron expulsados al espacio, ya que la gravedad de Marte no era lo suficientemente fuerte como para atraerlos. Tuvieron un gran viaje, y algunos de ellos incluso terminaron en la Tierra. Estas piezas de Marte también nos han ayudado a comprender las características únicas del planeta. Hemos estado enviando robots al planeta rojo con bastante éxito en las últimas décadas, pero aún sigue siendo bastante difícil imaginar que la humanidad pueda aterrizar en Marte. Incluso considerando la tecnología de cohetes actual, el viaje nos llevaría 6 meses, y ese es un escenario optimista, contando con que todo salga bien a bordo. Después del aterrizaje, los humanos estarán expuestos a la radiación del espacio profundo y a la microgravedad. Ambas cosas tendrían efectos graves en el cuerpo humano, y aún tenemos que descubrir cómo contrarrestarlos. Es por eso que continuamente se realizan investigaciones en la Estación Espacial Internacional sobre los efectos a largo plazo de la microgravedad. ¿Es posible que un planeta no tenga uno ni dos, sino muchos soles? Imaginemos lo que nos pasaría si el Sol de repente decidiera romperse en un montón de pequeñas estrellas. Durante la búsqueda de planetas similares a la Tierra en todo el universo, los científicos han descubierto que los sistemas de 2 o incluso 3 estrellas no son en realidad tan raros. Muchos de ellos incluso tienen planetas en sus zonas habitables. Casi la mitad de estos planetas podrían contener vida. No puedo esperar para preguntarles a estos chicos sobre las puestas de sol. Los científicos incluso sugieren que nuestro Sol no siempre estuvo solo. Podría haber tenido una estrella compañera llamada Némesis. ¿Han notado que las extinciones masivas en la Tierra ocurren cada 27 millones de años? Es como un ciclo. Así que recurrieron a las estrellas para averiguar cuál podría ser la razón. Y luego supusieron que era por una estrella que dejó nuestro Sol hace mucho tiempo, pero aún nos afecta. Némesis podría ubicarse a unos 1,5 años luz de nosotros. Puede que no parezca mucho, pero en realidad son casi 14.484.096.000 kilómetros. Va a ser un divertido viaje en coche, de unos 50 millones de años. Como fuera, cada vez que Némesis pasa por su órbita, puede afectar a la nube de Oort. La nube de Oort es un área que rodea nuestro sistema solar, en la que se forman los cometas. Su existencia aún no ha sido probada, pero los científicos están bastante seguros de ella. Entonces, los cometas se forman dentro de esta nube y luego se trasladan a nuestro sistema solar. Incluso estando muy lejos, la segunda estrella del sistema puede tener una gran influencia en él. Pero, ¿qué pasa con los sistemas de 4 o incluso más estrellas? ¿Es posible? En realidad, sí.
Pero cuantos más cuerpos celestes agregues al sistema, más difícil se vuelve. Las órbitas se vuelven inestables. Va a ser tan caótico como puede llegar a ser. En mecánica estelar se llama el problema de los tres cuerpos. Dice que es muy difícil predecir las órbitas de los cuerpos en tales sistemas. En la mayoría de los casos resultan ser muy aleatorios y únicos. Isaac Newton fue el primero en notarlo. Trató de aplicar sus descubrimientos gravitacionales a la Tierra, la Luna y el Sol. Se encontró con una gran lucha. No era fácil entender cómo tres objetos estelares orbitan de manera tan estable entre sí. Y eso es solo un planeta y un satélite. ¿Qué tal incluir varias estrellas? No envidiaría a los que tendrán que calcular todo esto. Oh, cierto, ese soy yo. Como sea, sabemos que los sistemas de tres estrellas son ridículamente caóticos. Pero, ¿qué pasa con los sistemas con más estrellas? Son muy, muy raros. En 2021, la NASA descubrió un sistema estelar de hasta 6 estrellas. Eso es una locura. Por supuesto, no hay planetas en él, pero quién sabe, quizá algún día también encontremos un sistema así. En tales mundos, la danza de la gravedad es muy compleja. Se necesitan condiciones muy específicas para mantener todo unido. Es como caminar sobre una cuerda floja sobre un abismo. Con todo esto en mente, intentemos imaginar qué pasaría si el Sol de repente se convirtiera en varias estrellas pequeñas. ¡Oh! Vamos a necesitar una simulación muy detallada. No, probablemente incluso una docena de simulaciones para que esto funcione. Porque de lo contrario, solo tendríamos algunas opciones. Opción 1. Dividimos el Sol en 5 a 10 soles diminutos. Ahora dispersaremos a estos chicos no muy lejos unos de los otros. Destruirán nuestro sistema en un par de horas. Sí. Todos los sistemas estelares, incluido el nuestro, están en constante movimiento por todo el universo. Entonces chocarán entre sí casi de inmediato. Esta colisión dará lugar a la creación de una supernova. Nuestro sistema se convertirá en una hermosa y colorida nebulosa. Para nosotros sucederá en solo un par de minutos. Ni siquiera tendremos tiempo de sentir nada. Y todos los planetas del ex sistema solar se convertirán inmediatamente en polvo espacial brillante. Pero no es la mejor opción para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver si puede ser de otra manera. Opción 2. Como no se pueden ubicar tan cerca uno del otro, intentemos colocarlos lo más lejos posible. Y en este caso, simplemente se irán. ¡Adiós! Su fuerza gravitacional es demasiado débil para mantener todo unido. Los pequeños soles simplemente dejarán el sistema solar, volando al espacio en direcciones aleatorias. Después de eso, el resto de los planetas descenderán de sus órbitas, incluidos los pobres de nosotros, por supuesto. Nos convertiremos en el llamado planeta rebelde. Al principio, ni siquiera nos daremos cuenta de que el planeta se ha salido de órbita y no tendremos tiempo de hacer nada antes de que haga un frío increíble. ¡Qué triste y poético final! En general, ninguno de estos resultados suena muy divertido. ¡Oh, está bien! Todavía tenemos la última opción. Nuestro principal problema es que hacemos que cada una de estas pequeñas estrellas tenga la misma masa. Pero solo echa un vistazo a todos estos sistemas de estrellas múltiples que ya hemos descubierto. Verás que ninguno de ellos parece un montón de bolas brillantes juntas. En cambio, hay un par de estrellas grandes allí, y el resto, las pequeñas, están orbitando alrededor de ellas. Entonces, ¿qué tal si tenemos dos estrellas grandes y dos pequeñas? ¿Cómo será la Tierra entonces? Bueno, su órbita se volverá terriblemente inestable. Nos sacudiremos de un lado a otro, y no lo recomendaría, sinceramente. Sabemos a lo que esto puede conducir porque, y eso es una locura, esto ya no sucedió una vez. Sí, hace unos 70.000 años, una estrella solitaria visitó nuestro sistema solar. Era una enana roja llamada Scholz. Una enana roja es una estrella muy pequeña y fría. Bueno, si 7.760 grados Celsius cuenta como frío, por supuesto. Pero se considera el tipo de estrella más débil y más frío, por lo que probablemente no se veía tan grande y brillante en el cielo. En ese momento, nuestros ancestros, los Homo sapiens, ya estaban allí viviendo sus vidas. ¿Y te imaginas? Vieron otra estrella en el cielo acercándose al Sol. Me pregunto cómo se vería eso. Y luego, Scholz pasó por alto el Sol y voló a algún lugar más lejos para navegar por el espacio. No esperabas algún tipo de desastre, ¿verdad? Si hubiera sucedido, no habrías tenido la oportunidad de ver este video en este momento. Pero a partir de esta historia, podemos ver lo que le sucede a la Tierra durante tales eventos estelares. En ese momento se desarrolló una gran cantidad de actividad volcánica en nuestro planeta.
También tuvimos algunas lluvias de meteoritos que casi nos aniquilaron. Seguro que nuestros antepasados la pasaron mal, y algo similar ocurrirá en nuestro hipotético planeta de cuatro soles. Pero en una escala mucho mayor. Constante actividad volcánica, terremotos y tsunamis. Además, la duración de un día cambiará, así como la duración de todas las estaciones y el año en su conjunto. Ya no serán estables debido a los cambios regulares en la gravitación. En otras palabras, nunca sabrás cuándo esperar un invierno anual o un verano caluroso. Y cuando estemos precisamente en el medio entre dos estrellas, no habrá noches en absoluto. Iluminarán ambas partes de nuestro planeta y tendremos que dormir bajo la luz del sol. Y si crees que esto es algo malo, ten en cuenta que también seremos atacados por muchos más rayos ultravioleta y vientos solares debido a nuestros cuatro soles. Su color también cambiará. Se convertirán en enanas rojas con un aspecto claramente anaranjado escarlata en el cielo. También obtendremos muchos más eclipses solares. Excepto que, en lugar de la luna, el sol sería eclipsado por otro sol. Probablemente solo se oscurecería un poco. Para ser honesto, es poco probable que algo sobreviva en la Tierra después de todo esto. Digo, es posible, pero por favor, ejecuta 100 simulaciones tú mismo si quieres estar seguro. Pero en teoría, podríamos sobrevivir en un sistema estelar binario simple. Por ejemplo, en uno que consta de dos estrellas cercanas entre sí. Cada una de ellas tendría que ser dos veces más pequeña que nuestro Sol. Ese sería el escenario perfecto. Y es muy posible en el futuro. La NASA está trabajando actualmente en un plan para reubicar a nuestros descendientes en Próxima Centauri B. Ese es un planeta que está cerca del sistema estelar más cercano a nuestro Sol, el Alpha Centauri. Y quién sabe, quizás algún día en el futuro realmente nos mudemos allí. Entonces veremos cómo es vivir con varios soles.